We know Georgia politics from Peachtree Street to Pennsylvania Avenue. Politically Georgia Podcast delivers exclusive news and analysis 5 days a week by a team of veteran political insiders watching your public officials. Hosted by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream everywhere or at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. Politically Georgia Podcast by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. 7 millones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo, a cambio, te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas, con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. El día de hoy estamos muy del lado internacional, la verdad, con un tema muy interesante, sobre todo mostrando esta unión que tenemos los países latinoamericanos con los caminos de la integración latinoamericana en tiempos de pandemia. Y para este trueque nos acompaña el doctor Adalid Contreras Vaspiñeiro. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Bienvenido a hacer un trueque. Buenas noches, un gusto saludarlos. Les mando un afectuoso abrazo desde La Paz, Bolivia. Pues nos da mucho gusto tenerlo aquí y obviamente también con nuestro querido amigo y panelista, el maestro Edgar Preciado. ¿Cómo estás, Edgar? Y bueno, pues él también es anfitrión. Buenas tardes, Daniela. Buenas tardes, doctora Dalit Contreras. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes a todos los que están en trueque. Y bueno, pues la verdad es que este trueque va a ser muy interesante. Sin duda, la situación de la pandemia nos ha impactado a muchos países a nivel, obviamente a nivel Latinoamérica, a nivel mundial. Y este camino de integración nos va a permitir, ¿no?, crecer tanto económicamente y bueno, también el apoyo social que podemos tener. Así que, si me permiten, me gustaría presentar la semblanza del doctor Adalid Contreras. Antes tenemos dato. Tenemos dato, peque del trueque, porque es miércoles también de compliance. Así que vamos rápido por un dato, peque del trueque. El dato weekly del día de hoy. Teletrabajo en el compliance laboral. Es el tema de hoy. En México, el teletrabajo ya existía para algunos trabajadores, mucho antes de la pandemia. Así lo refleja el informe elaborado en 2018 por 5G Américas, Teletrabajo en América Latina, el cual, fíjense bien, posiciona a nuestro país como el segundo de la región con mayor número de trabajadores a distancia, 2.6 millones, detrás de Brasil con 12 millones. Con la llegada de la pandemia, el porcentaje de los mexicanos con trabajo remoto creció considerablemente, pasando del 3% al 68%, según la encuesta regional 2020. Pero ¿cómo se transformó el ámbito laboral y familiar? Bueno, esta encuesta está encabezada por una institución argentina. Dicha encuesta revela que el 84% de las personas, aún con la emergencia, les ha gustado vivir la experiencia del teletrabajo. Díganmelo a mí la verdad estoy fascinado con esta experiencia. Además, el 76% encuentran que el teletrabajo se adapta a su puesto. México es el país de Latinoamérica en el que el teletrabajo ha tenido mayor aceptación y donde las expectativas de continuar con esta modalidad son muy altas. Por ejemplo, en la firma que yo represento, todos nos estamos manteniendo el 90% bajo el esquema de teletrabajo en Nayarit, en Guadalajara, en Ciudad de México, en Monterrey, en Tijuana. La firma de análisis Gartner espera que en el 2022 el 31% de todos los trabajadores del mundo desempeñen su labor en entornos híbridos y totalmente remotos. Estados Unidos
liderará esta tendencia con el 53%. En Europa, en el Reino Unido, esta tendencia representará el 52% de su plantilla en 2022. Los de Alemania y Francia será el 37 y 33% respectivamente. Y en Asia, el 30% de los trabajadores de la India serán remotos y el 28% de los trabajadores de China. Definitivamente, esta nueva tendencia genera nuevos retos de regulación. A principios de año entró en vigor la reforma en materia de teletrabajo, la primera de esta modalidad en la historia de nuestro país. Previendo que las tendencias internacionales señalan que las empresas trabajan en modalidades mixtas, oficina y teletrabajo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se encuentra en este momento elaborando una norma oficial mexicana en materia de teletrabajo, que será publicada en abril del 2022. Con ello busca establecer cuáles son las responsabilidades de los patrones en materia de salud y seguridad para los trabajadores. La Dirección de Incorporación y Recaudación del IMSS, en fechas recientes, fíjense bien, emitió un informe sobre acciones para combatir la simulación laboral y evasión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social. Señala la importancia de que cada trabajador se convierta en un auditor de cumplimiento patronal, como ven, participando en la defensa de sus propios derechos. Por ello, las empresas y trabajadores deben conocer cuáles son los derechos y obligaciones que se deben cumplir con la entrada en vigor de la reforma a la Ley Federal de Trabajo en materia de teletrabajo. Los trabajadores, vamos a ponerlo así, Rubí, me lo voy a aventar porque me lo pusieron, tienen 9 derechos y 5 obligaciones. Digo, el especialista eres tú, pero a ver si hice mi tarea para la reunión que tengo en la tarde con la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. ¿Te parece, Rubí? Me pones calificación al final. Recibir los equipos necesarios para sus actividades. Que su salario sea pagado en la forma y fechas estipuladas. Percibir los costos derivados del trabajo, servicios de telecomunicación y electricidad. Tratamiento correcto de la información y datos utilizados. Desconexión al término de la jornada laboral. Obviamente, tener seguridad social. Recibir capacitación y asesoría para garantizar la adaptación, aprendizaje y el uso adecuado de tecnologías. Tener una relación laboral equilibrada a fin de gozar de un trabajo digno o decente. Y perspectivas de género que permitan conciliar la vida personal. Y hay 5 nuevas obligaciones. Cuidar los equipos, materiales y útiles que utilizan o que reciban. Informar con oportunidad sobre los costos derivados del trabajo como servicios de telecomunicación y electricidad. Conducirse con apego a las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y utilizar los mecanismos y sistemas operativos para la supervisión de sus actividades. El 5, atender los mecanismos de protección de datos utilizados en sus actividades y restricciones sobre su uso y almacenamiento. Pues aquí, información de Forbes, Deloitte, El Economista, Computer World, aquí están las fuentes. Este es el dato weekly del día de hoy. La verdad, muy interesante, sin duda, otro tema que estamos hablando de la pandemia, en el que pues el teletrabajo nos ha transformado, pero también esto nos puede permitir, hablando de la parte latinoamericana, tener mayor integración en la región. Así que, bueno, ahora sí, si me lo permiten, voy a presentar al doctor Adalid. Bueno, pues el doctor Adalid Contreras Vaspiñeiro es sociólogo, comunicólogo e internacionalista boliviano. Ha contribuido a la integración continental como director general y secretario general de la comunidad andina. Ha sido secretario del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Ha asesorado a UNASUR y ha dirigido organismos continentales como la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Center for Dignity and Rights, América Latina, la Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación y la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Es director propietario de la Fundación Latinoamericana de Comunicare y coordinó los pilares de cooperación y de diálogo político en la negociación de un acuerdo de asociación entre CAN y la Unión Europea. Como consultor internacional, ha realizado estudios y asesorías en diversos países latinoamericanos y caribeños sobre temas relacionados con integración y comunicación para el desarrollo en coordinación con la UNESCO, BID, ALADI, UNASUR, Unión Europea, DANIDA y agencias de cooperación para el desarrollo. Académico de la Universidad Andina de Simón Bolívar y del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Es coordinador de la Cátedra Latinoamericana sobre Comunicación para la Integración del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, y es doctor honoris causa en honor a la excelencia educativa por el Consejo Iberoamericano de Educación.
Es conferencista y profesor invitado en posgrados de diversas universidades latinoamericanas y europeas en las cátedras de Estrategia de Comunicación, Integración Latinoamericana y Comunicación Política. Es autor de más de 30 libros y un centenar de artículos académicos sobre temas relacionados con integración y comunicación, articulista y analista político en diversos medios latinoamericanos. Doctora Dalid, para nosotros es un honor tenerlo aquí, hacer un trueque y bueno, pues el foro es suyo. Doctor, el audio está apagado, si me permite hacer pruebas para activarlo. Ahora sí podemos hacer el trueque. Estoy muy agradecido con ustedes por la invitación, por esa presentación tan generosa que me hizo Daniela. Bien, el tema que vamos a tratar hoy es el del papel, el rol, yo hablo de los caminos, de los procesos de integración en estos tiempos de pandemia. Y antes de entrar en materia, quisiera nomás que nos pongamos de acuerdo en algunos términos. Cuando hablamos de integración, hablamos necesariamente de coexistencia, ¿sí? Es decir, de la puesta en común con reconocimiento, respeto, de convivencia entre, en este caso, entre distintos países. A veces, como en el caso latinoamericano, siempre con una historia común y necesariamente con un destino común. Cuando hablamos de integración, no hablamos solamente de un momento, ¿no? No es una quietud de ahora, sino la integración supone siempre un futuro que hay que construirlo conjuntamente, por eso la idea de caminos. Los procesos de integración complementan, amplían, contextualizan las políticas nacionales y las proyectan hacia derroteros mayores, que un país solo no puede hacer. Por eso la importancia del trabajo compartido. Y cuando hablamos de pandemia, estamos hablando de una crisis de carácter global, de una crisis multidimensional, que por supuesto tiene su expresión más clara en la crisis sanitaria, pero de la mano de la crisis sanitaria tenemos una crisis económica, otra de carácter social, otra política, hay una crisis ética, que también está afectando el ambiente de nueva normalidad, como se suele llamar a los tiempos que estamos viviendo, y por supuesto una crisis de carácter ambiental también. Entonces, este es el contexto, este es el marco en el cual debemos estudiar y entender lo que es un proceso de integración. Si me ayudan pasando la presentación, por favor. Empiezo con un pequeño cuadro, muy general, sobre el contexto latinoamericano cuando nos llega la pandemia. O sea, no estábamos en el mejor momento como continente. Estábamos en un proceso de estancamiento económico muy claro en el conjunto de la región, con procesos claros también de reprimarización de la economía, caída de los precios de los commodities. No era un buen momento. Con 190 millones de pobres en el continente, un tercio en extrema pobreza, que se incrementa con la pandemia en 30 millones de nuevos pobres y 12 millones de desocupados. Parece que la cifra es corta en relación a lo que definitivamente está pasando en el continente. Entonces, este es un tema que debemos considerar. Hay una crisis sanitaria, pero también una crisis económica que es muy severa en el continente en su conjunto. Claro, la pandemia destapó la precariedad de nuestros sistemas de salud. Creo que ninguno de nuestros países puede decir que teníamos las condiciones adecuadas como para enfrentar este fenómeno nuevo que vino y nos arrasó. Es importante tomarlo en cuenta. Y en muchos países viviendo además un contexto de conflictividad social y política. Recordemos Ecuador, Chile, nuestra misma Bolivia. Hemos estado en ese momento viviendo momentos de polarización muy marcados. Pero lo que interesa destacar, más allá de esto, que es un contexto difícil con el que afrontamos la pandemia, es que en el plano de la integración hay dos elementos.
Uno, que se fracturan algunos esquemas de integración como UNASUR, ¿no? U otros que se mutan o se recomponen, ¿no es cierto?, como el T-MEC. Pero además de este carácter institucional de los procesos de integración en este momento, tenemos que la primera respuesta de los países a la pandemia es una respuesta que se basa en la soberanía nacional, en algunos casos con exacerbación de nacionalismos y en la generalidad de los casos con políticas proteccionistas. Mirando estos dos últimos elementos, deberíamos decir que los procesos de integración no se encuentran en las mejores condiciones al momento que llega la pandemia, como para poder aportar y hacer frente y combatir esta nueva normalidad que se nos vino sin que nadie la haya buscado. Entonces, es importante tomar en cuenta este punto de partida para ver hasta dónde avanzan los procesos de integración. Y hacen algunas cosas. Si me ayuda con la siguiente lámina, por favor, Daniela. Para entender este esquemita, quisiera que entendamos que un proceso de integración no se caracteriza precisamente por su gran visibilidad de grandes obras. Los procesos de integración son procesos con resultados de mediano o de largo plazo. Una conquista integracionista a veces toma años o puede tomar décadas. Y las conquistas por lo general no se ven, no se aprecian. Yo suelo recordar siempre en la comunidad andina, cuando logramos una decisión es la legislación en la comunidad andina, que fue muy difícil, que tomó cerca de 12 años aprobarlo, ¿no?, con idas, venidas, avances, retrocesos. Y cuando se logró aprobar la decisión, para nosotros era una gran conquista. Y entonces yo convoco, con carácter de primicia, al principal periódico de Lima. Y le invitamos un desayuno y le ofertamos documentos, grabaciones y todo para que nos haga una cobertura amplia de esta conquista en sus medios y desde ella a otros medios. Pasaron 3-4 días y no había nada en la prensa. Hasta que yo lo llamo al director y le digo, ¿pero qué pasó? Estamos esperando que nos ayude con al menos una nota respecto a esta conquista integracionista de Lacan. Y él me dice, es que eso no es noticia, ¿no? Yo lo lamento mucho, pero no es noticia, no impacta, no llega a la opinión pública, no inquieta. Esa es una conquista muy interna, los procesos de integración. Noticia es, por ejemplo, las contradicciones entre el presidente de Perú, don Alan García, en ese momento, y el de Bolivia, don Evo Morales. Denos más notas de estas que las ponemos en primera plana. Pero, claro, más bien al contrario, lo que habíamos logrado es una conciliación entre ambos presidentes y resultaba que Lacan ya no era noticia. Entonces, este es un ambiente que yo se los cuento porque en este ambiente debemos entender los avances y retrocesos de los procesos de integración. Es muy difícil que estén en primera plana, salvo que haya algo realmente espectacular o sensacional o por fuera de lugar. Sus conquistas son importantes para asegurar casi internamente, casi generando fundamentos bases de políticas regionales y nacionales. Bien, entonces con esta aclaración, los esquemas de integración en América Latina han hecho algo, no lo suficiente, en estos tiempos de pandemia. Por una parte, trabajan en medidas de facilitación del comercio y de la circulación de insumos sanitarios. Bueno, estoy viendo ahí a mi amigo Edgar Preciado, con quien trabajamos varios años en la comunidad andina. Edgar sabe perfectamente lo difícil que es aprobar una norma, una decisión en el ámbito comercial. Una característica de estos tiempos es la velocidad con la que se aprueban las medidas. Y este es un hecho que debe ser valorado en los procesos integracionistas. Ya no son los tiempos lentos de los varios años o varias decenas de años para aprobar una decisión.
Ahora, la urgencia de la pandemia obliga a tomar medidas inmediatas y ojalá siempre fuera así. Los intercambios y la cooperación. Vimos un video sobre teletrabajo al iniciar este trueque y mucho de esto es algo que también los procesos de integración están haciendo en términos de intercambios y de cooperación. Hay algo en materia de inversión comunitaria en salud. La opinión pública reclama cuando se habla de procesos de integración y pandemia, o sea, medidas más agresivas, más importantes, más contundentes en materia sanitaria. Voy a volver sobre el tema. Y un cuarto elemento que es fundamental en los caminos de la integración en estos tiempos es la recuperación de la voluntad política integracionista. El eje del funcionamiento de todo esquema de integración es la voluntad política. Sin voluntad política no hay integración. Y la voluntad política debe ser alimentada permanentemente. La pandemia tuvo la virtud de alimentar, promover, obligar a recuperar la voluntad política integracionista. Voy a volver sobre el tema también. Ayúdeme con la siguiente lámina, por favor, Daniel. Les pido no quedarnos tanto en el contenido de las medidas. No es mi propósito analizar cada una de ellas, sino sobre todo el carácter de medidas que se toman con alta celeridad, lo que les decía. Y no son medidas fáciles en los esquemas integracionistas. Por ejemplo, en el SIC, el Sistema de Integración Centroamericano, una negociación para la compra conjunta de insumos médicos. Es una gran conquista. En la CAN tuvimos una experiencia para el sarampión y estuvimos debatiendo por lo menos 3 años en las características jurídicas, administrativas y técnicas para la compra conjunta de medicamentos. El SICA lo decidió en una reunión. Y esto es importante destacar, o sea, no es una medida más, es una medida oportuna que se toma pensando en la población. Y este es otro hecho importante. La creación de un corredor humanitario centroamericano es también un elemento que se debe destacar. O sea, los procesos de integración, por lo general, suelen especializarse y casi monopolizarse en la circulación de bienes y servicios en el ámbito del comercio. Que nuestros procesos integracionistas vuelvan a hablar de corredor humanitario, vuelvan a hablar de asistencia humanitaria, vuelvan a hablar como políticas pensando en el ser humano, eso es un elemento que debe ser destacado. Si vemos la experiencia de la CAN, medidas de prevención sanitaria para el tránsito aduanero, ¿no?, las tomaron de manera tal que la circulación de mercadería y de personas entre los países no se detenga, pero que exista con todos los cuidados que este momento lo exige. Y entonces se fijan medidas preventivas que ayudan a que la economía, a que el comercio siga funcionando. El levantamiento de limitaciones comerciales para el intercambio de bienes médicos sanitarios, también con una celeridad impresionante. Y un elemento fundamental en la comunidad andina es el haber puesto énfasis en este tiempo en las pequeñas, micro y pequeñas empresas, ¿no?, las MIPYMES. Entonces, es un hecho importante, es una respuesta que el momento lo exige y un bloque de integración, o sea, obedece y da respuesta a este tema. La promoción tecnológica, el mejoramiento de las condiciones tecnológicas es también un elemento fundamental que en el caso de la CAN está derivando incluso en el uso gratuito de celulares cuando uno está en otro país. Yo boliviano o en otro país, el roaming ya no me tiene un costo, sino que es gratuito en otro país. Este tipo de medidas en el ámbito tecnológico, indudablemente que obedecen a las características de estos tiempos, por ejemplo, a la necesidad del teletrabajo.
We know Georgia politics. From Peachtree Street to Pennsylvania Avenue, Politically Georgia Podcast delivers exclusive news and analysis 5 days a week by a team of veteran political insiders watching your public officials. Hosted by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream everywhere or at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. En Mercosur optemos bien por anotar algunas medidas de países y no tanto de conjunto, que sí lo tienen, solamente para tener una idea del tipo de medidas que se toman, ¿no? La suspensión temporaria de medidas de antidumping respecto a importaciones de jeringas hipodérmicas, por ejemplo, en Argentina, o medidas de respuesta a la emergencia de salud pública en relación al transporte marítimo en Perú, o la reducción de aranceles al 0% en el Paraguay, ¿no? O la liberación de todo tributo aduanero en el Uruguay. Entonces, tanto como países, ¿no?, como el conjunto de los procesos integracionistas, hay varias medidas que se toman. Lo que he puesto acá son solo ejemplos de una infinidad de medidas que toman cada uno de los países y cada uno de los bloques comerciales. ¿Qué quiero decir en síntesis con esto, con estas medidas de facilitación del comercio y circulación de bienes sanitarios? Que ante este falso dilema de si primero la salud o si primero la economía, creo que la mirada de los procesos integracionistas es importante. Ambos. El comercio no se puede detener. La economía no se puede frenar. Y no solamente ni detenerse ni frenarse, sino viabilizarse en las nuevas condiciones que tenemos actualmente en el planeta. Entonces, este es uno de los caminos que los procesos de integración nos muestran que se ha recorrido en este tiempo. Veamos otro, por favor, en la siguiente lámina. No es un dato menor. Como sabemos, integración no es igual a cooperación. La cooperación es un componente de la integración, un componente importante. El trabajo solidario, complementario, viabiliza la definición y toma de medidas y acciones en función de objetivos comunes. Lo que quiero destacar es que en estos tiempos de pandemia, esta dimensión de la cooperación creció, se activó, se extendió enormemente en los esquemas de integración. Y no solamente en las actividades de siempre, sino que encaran nuevos derroteros en el ámbito de los intercambios y la cooperación. Por supuesto, la interacción digital. O sea, en todos los ámbitos, en todos los países, en todas las entidades, este ha sido un tema de preocupación importante y, por supuesto, en los esquemas de integración, a través de reuniones de coordinación, teletrabajo, por supuesto, intercambio de información epidemiológica, ha sido importantísimo con la mejora de las condiciones de comunicación digital, el haber podido intercambiar entre distintos países y entre distintos bloques referencias sobre la enfermedad, sobre las alternativas de curación, sobre la resiliencia, la resistencia, etc. Entonces, debemos tomar en cuenta que la tecnología bien utilizada es un factor vital de interacción y de cooperación. El fortalecimiento de los sistemas de salud, por supuesto, no es visible porque no sale en primera página de los periódicos, lo que hacen los esquemas de integración por la salud, pero han hecho mucho. El apoyo a las vacunaciones, la asistencia técnica, las reuniones para la generación de conocimientos, reuniones de virólogos, especialistas, médicos, investigadores, han sido medidas importantes absolutamente en todos los esquemas de integración. Una contribución desde el intercambio entre profesionales de distintos países a la definición de políticas nacionales en el ámbito de salud, más que necesariamente políticas.
políticas de carácter regional. Es un tiempo también en que los esquemas de integración salen de su encierro y se abren a la necesidad de la coordinación con distintas entidades. Este es un tiempo que, como nunca, ha posibilitado alianzas estratégicas de los esquemas de integración con otras entidades. Por supuesto la OPS, por supuesto la OMS, pero muchas otras en distintos otros campos, y especialmente la academia. O sea, nunca ha habido un acercamiento tan importante, tan cercano, entre la academia y los esquemas de integración. Por supuesto, en el ámbito de la investigación y el de la formación. Pero el elemento que quiero destacar es el otro, el del desarrollo, la promoción del desarrollo. Es sumamente importante que en el discurso, en el argot de la integración, se vuelva a hablar de desarrollo. La comunidad andina nace con la vocación por el desarrollo de sus habitantes y de sus países. En el camino, el concepto va quedando de lado y el desarrollo, en realidad, queda en la responsabilidad de las políticas nacionales. Y los procesos de integración vienen a ser como coadyuvantes de estas políticas nacionales con el funcionamiento de especialmente la dimensión comercial. Volver a hablar de desarrollo es volver a hablar de sociedad, es volver a hablar de una mirada integral de la realidad y, por supuesto, tejer respuestas también de carácter integral a la realidad. El objetivo en este momento de los distintos esquemas de integración es salvar vidas, por supuesto, como de cada entidad, como de cada familia, como de cada país. También los esquemas de integración tienen como objetivo inmediato este. Pero han incorporado en su léxico el concepto del bien común, el concepto del bienestar, y esto es absolutamente importante, que los procesos de integración se hayan devuelto el desafío de la mirada al desarrollo, de la mirada a la población, a la gente, a la ciudadanía y a su bien común, a su bienestar. Esto supone volver a hablar de esquemas de integración de carácter integral, multidimensionales, ¿no? Con acciones y políticas en el ámbito social, en el ámbito ambiental, en el ámbito político, etcétera, además de la consolidación de todo lo importante que ya tienen desarrollado en el ámbito comercial, el de la integración física. Entonces, miren ustedes, si miramos en su conjunto estos distintos elementos, vamos a tener que los procesos de integración, trabajando fundamentos, sin alta visibilidad, avanzaron mucho en este tiempo en las posibilidades de un trabajo colaborativo. Y el trabajo colaborativo, la cooperación, sur-sur, la cooperación entre distintos estamentos hace parte del reconocimiento del otro, del respeto del otro y, por supuesto, la posibilidad de una convivencia mayor. Y esto se va a reflejar precisamente en la recuperación de la voluntad política de los procesos de integración. No tengo una lámina para esto, pero quisiera nada más mencionar algunos hitos que demuestran este proceso de recuperación de la voluntad política. En el caso de SICA, la elaboración y aprobación por todos los presidentes de un documento que se llama Centroamérica Unida contra el Coronavirus. Y es un documento importantísimo, ¿no?, de compromiso colectivo para enfrentar conjuntamente un problema que es de carácter global. La comunidad andina, después de mucho tiempo, vuelve a tener dos cumbres presidenciales en este tiempo. Cuando yo fui secretario general, había logrado una cumbre presidencial después de 5 años. Entonces, no son procesos fáciles, pero el que los presidentes hayan puesto atención a medidas en este tiempo es de gran importancia. Pero creo que el hito más importante
es la cumbre de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, realizado hace un poco más de un mes en México. No es solo el hecho de la cumbre, que tiene ausencias importantes como el Brasil, ¿cierto? Pero tiene presencias vitales como el mismo país anfitrión, como México. Pero es sobre todo el espíritu integracionista que guía las decisiones que se toman en la CELAC, que por supuesto tienen que ver con la pandemia, con el problema sanitario, pero además se tocan temas nuevamente de seguridad, tocan temas de seguridad alimentaria, de tecnología y otros. Entonces, esta expresión de cooperación por una estructura continental es de suma importancia que esté resurgiendo en estos tiempos. Lo que deberíamos esperar es que sea una construcción colectiva que no excluya a nadie. Que no sea una estructura definida por una ideología, sino ojalá por una diversidad de países representados en objetivos y acciones comunes. Es un desafío difícil. Pero al mismo tiempo, la cumbre de la CELAC, en términos de integración, es una gran esperanza por tener un espacio continental que nos permita trabajar conjuntamente. Los esquemas subregionales son absolutamente importantes y están consolidados y su fortalecimiento sigue siendo importante. SICA, CARICOM, Estados del Caribe, Mercosur, CAN en Sudamérica, es un mandato fortalecerlos, pero es un mandato y es una vocación buscar sus articulaciones, sus convergencias, sus complementariedades y una representación continental en términos de unión en una estructura cada vez más amplia y ojalá con un carácter no solamente intergubernamental, como fue, por ejemplo, UNASUR, sino con un carácter supranacional, como lo es la Unión Europea, como es la Comunidad Andina, que permite a una estructura que goza de la confianza del conjunto de países que los representa tomar medidas vinculantes para el conjunto de países. Entonces, hay un halo de esperanza en la recuperación de la voluntad política por los procesos de integración. Y naturalmente, si América Latina da este paso, tendremos que pensar en medidas también de corte mayor en el contexto de la pandemia que estamos viviendo. Vamos, por favor, a la siguiente lámina. Estoy muy cerca de terminar la exposición. Les decía que también hay inversión comunitaria en salud. Cuando hablo de comunitaria, hablo de los procesos de integración, ¿no?, que tienen la característica de una estructura de comunidad. Mucha gente aspira a más y con justa razón. Se suelen preguntarme por qué la comunidad andina no hizo una compra conjunta de vacunas que podría acelerar procesos, podría abaratar costos, podría generar mejores niveles de negociación con los proveedores de las vacunas, etc. No se lo hizo. ¿Por qué no consultan como países hermanados en una integración? No producimos, no fabricamos vacunas para satisfacer cercanamente a nuestra población. No se lo hizo. Son preguntas difíciles, pero que merecen ser respondidas por los esquemas de integración. ¿Acaso esa es la tarea que está haciendo falta? Y entre tanto ocurre esto, porque debe ocurrir. Hay medidas como las de Mercosur, ¿no?, de inversión conjunta, de la creación de fondos especiales para distintos ámbitos de la atención sanitaria, especialmente la atención al sector de salud, a los trabajadores de la salud.
y una inversión importantísima también del SICRA para la atención de distintos aspectos de la pandemia como conjunto de países en un esquema de integración. O sea, lo que quiero decir de manera resumida con esto es que faltó hacer más, pero algo se hizo en las posibilidades y condiciones, recuerden la primera lámina, por favor, de respuestas nacionales soberanas al problema del COVID-19. Entonces, con esquemas de integración secundarizados en las respuestas a la pandemia. En esas condiciones, esto es lo que se pudo hacer. Y vámonos con la última lámina, por favor, y con eso concluyo, que se trata más bien de ver, ¿y ahora qué? ¿Y a futuro qué? Las perspectivas. Y señalo un ámbito de la resiliencia, o sea, de la recomposición de nuestras sociedades en este momento y procesos de pospandemia. Tanto las políticas nacionales como, por supuesto, las integracionistas no pueden detenerse en la búsqueda de respuestas al presente. Toda respuesta al presente debe ser una base para proyectar futuro. Cuando hablamos de políticas de integración, debemos hablar necesariamente de un mediano o largo plazo y de la atención de lo inmediato. De lo inmediato, que es de suma importancia en este momento. En este ámbito de lo inmediato, de la resiliencia, CEPAL, en la cumbre de la CELAC, presentó un estudio con propuestas de intervención integrada en los tiempos de pandemia. Este estudio, esta propuesta se llama Plan de Autosuficiencia Sanitaria. Y entre otras cosas plantea lo que he estado conversando hace un tiempo, hace un momento. La producción y distribución de vacunas y otros insumos, además de las compras conjuntas. Es natural. A un esquema de integración tenemos que exigirle esto, que como países solos muy difícilmente podríamos hacer. Pero un esquema de integración sí debe trabajar. Y la cumbre de la CELAC decidió aceptar la propuesta de la CEPAL, el Plan de Autosuficiencia Sanitaria, y analizar las mejores maneras de viabilizar, de realizar estas recomendaciones. Recuerden al periodista. El periodista no sacaría como noticia lo que se hizo en materia sanitaria hasta el momento. Pero si producimos, si circulamos vacunas propias, eso es noticia. Pero más que noticia, que es, no interesa tanto, es que es un deber y una condición de posibilidad para los procesos de integración. La cooperación sur-sur, por supuesto, activar, ¿no?, con buenas prácticas los intercambios en distintos campos de información, de tecnologías, de conocimientos que permitan dar respuestas compartidas a los problemas. Lo que debemos internalizar en la cabeza como latinoamericanos es que solos no podemos. La pandemia es demasiado grande para un solo país. Es un problema planetario y debemos buscar estructuras, respuestas, administraciones, formas jurídicas que den respuestas también globales a problemas globales. En este momento, el desarrollo de procesos de investigación, de profundización del conocimiento científico, de la formación en distintos campos, sigue siendo de vital importancia. La pandemia nos ha demostrado nuevamente que los esfuerzos que realizamos son importantes, son supremamente importantes. Pero debemos empezar a pensar como continente con otra lógica, con otra mentalidad. A algunos colegas suelen decir, empecemos a pensar como primer mundo en materia de desarrollo tecnológico y científico. Nos dotemos de esquemas, de experiencias educativas, no solamente a la altura de las necesidades y condiciones que tenemos como continente, sino
como lo que deberíamos ser en el futuro. Creo que ahí radica un gran desafío para poder avanzar como procesos de integración hacia caminos más exigentes. Y la pospandemia, consolidar la CELAC, por supuesto, fortalecer todos los esquemas de integración. Y para los que vivimos en este lado del continente, en el sur, recuperar la integración suramericana. De repente no es ya una sur, pero debemos reinventar un esquema de integración suramericana, hecho en base a los acuerdos entre países, pero especialmente en base a las convergencias entre la CAN y Mercosur. Las características que tiene América Latina hacen obligatoria, ¿no?, la necesidad de una estructura centroamericana, caribeña y de Sudamérica. Y por supuesto México, trabajando con nosotros, colaborando con nosotros. Y el espacio de México en este momento es la CELAC. Y el liderazgo de México ojalá se mantenga un tiempo más en este campo, porque es importante el aporte que está haciendo. La institucionalidad de la CELAC, un proceso de integración no es un acto de buena voluntad. Todo proceso de integración necesita una estructura institucional sólida, fuerte, administrativamente, económicamente, jurídicamente, normas claras, pero lo que les decía también con un carácter supranacional. O sea, un esquema de integración debe tener la capacidad de tomar decisiones vinculantes para los países, por supuesto decisiones que se toman con el acuerdo entre los países. Es el consenso de los países lo que crea una norma supranacional que se objetiva, que se legitima y entonces se guía los actos compartidos, corresponsables entre distintos países. Y obligatoriamente también reformas de los sistemas de salud, entre otras reformas, ¿no? Tarea urgente para los esquemas de integración. Bueno, yo dejo esta exposición acá. Me gustaría mucho que pudiéramos conversar para que este proyecto tenga más sentido. Muchas gracias. ¿Sí? Pues muchísimas gracias, doctor. Fue un extraordinario trueque. Para nosotros fue un honor que nos haya acompañado. Y de parte de todo el equipo de TLC Magazine México, llegamos a un trueque. Me gustaría otorgarle el siguiente reconocimiento. Isa, si nos ayudas. ¿Se quedó dormida, Isa? En el que dice, en TLC Magazine y Hagamos un Trueque, otorgan el presente reconocimiento al doctor Adalid Contreras Vaz Piñeiro por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Los caminos de la integración latinoamericana en tiempos de pandemia, el día 20 de octubre del 2021, firmado por el doctor Octavio de la Torre de Estéfano y, bueno, pues, su servidora. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Fue un honor tenerlo aquí. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlos nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.
Chumba. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.